¡Hola transfans! ¿Cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues recuerden ustedes que revisamos a esta figura de Fans Hobby dentro de la línea Master Builder Series, que sería el MB23 Destroyer, que sea una versión escala Masterpiece de Buster de la línea Master Force. Bueno, de la serie japonesa Master Force. Pues hoy tenemos a su hermano mayor, también es de Fans Hobby, y sería el MB24, a ver si lo digo bien, Lernaean, o como se diga. Bueno, sería Hydra también de esta misma serie japonesa. Bueno, me encanta Fans Hobby, no lo puedo disimular, así que esta review me va a gustar mucho hacerla. Bueno, ustedes, bueno, las cajas son similares porque pasamos de 23 a 24. Cuando pasan más números, con cajas más antiguas suele haber más diferencia, pero claro, con cajas que se continúan prácticamente, pues son iguales prácticamente. Fíjense, el mismo morado de fondo, muy acertado, son Decepticons, y una caja muy similar, con una ventanita muy grande de exhibición, viene en modo alterno, es preciosa. La caja es muy bonita, con imágenes reales del modo robot y también de los Power Pilots que vienen incluidos con la figura. Muy, muy bonita. La caja, le digo, que es muy, muy bonita. Si vamos a la parte de arriba, nos encontramos el modo alterno, el Power Pilot y el modo robot. En el lateral, modo alterno, modo robot, fíjense que es mucho más delgada, pero muchísimo más delgada que la caja de Buster, que también es bastante más grande en cuanto a longitud. Por este lado nos encontramos lo mismo por otro lado, y por aquí nos encontramos, esto hubiera sido real size, que es algo que ponen mucho las cajas de Fans Hobby, el tamaño real de modo alterno, porque es muy grande y no podría ser. Fíjense qué bonito. Con algunas figuras, como por ejemplo Overlord, sí que ponían real size. Y por detrás, pues nos encontramos, pues lo mismo más o menos que en todas las cajas de Fans Hobby. Esta espiral, donde nos enseña de modo fighter al modo robot y el power pilot en el medio, igual que pasaba con Buster. Aquí, cómo conectar los displays para poder ponerlo volando. Y aquí, pues las figuras que han ido saliendo de Fans Hobby. Y realmente tengo que reconocer que las tengo todas prácticamente, quitando los Nemesis o algún repintado, las tengo todas prácticamente. Y aquí cómo se combina con el M23 para hacer ese Super Jet Darkwing, si no me equivoco era el nombre. Bueno, aquí Fans Hobby, Facebook, Instagram, el Weibo, todas las cosas, realmente toda la publicidad que suelen meter la gente de Fans Hobby para que estemos en sus redes sociales. Si abrimos la caja, que creo que la tengo abierta por aquí, sí, la tengo abierta por aquí, nos encontramos una disposición típica, si la consigo abrir, de Fans Hobby. Por muy delgada que sea la caja, siempre se abre por la mitad. Siempre se abre por la mitad. Por muy delgada que sea la caja, siempre se abre por la mitad. Viene en dos partes que son iguales exactamente. Fíjense que viene con las alas plegadas, si no, no entraría. Así parece, fíjense, es una especie de tiburón. Me dio la sensación, parece una especie de tiburón con esas alas plegadas. Y viene con todo el armamento y todos los extras en una bolsita aparte. Curiosamente, por aquí estoy viendo otro Power Pilot. Viene con dos Power Pilots. Veremos a ver qué es, porque aún no he abierto la bolsita. Bueno, si vamos al manual, manual muy típico de Fans Hobby, y con varios extras más. En Fans Hobby no son tacaños a la hora de incluir los extras, como por ejemplo la tarjetita Masterpiece. Me ha gustado un grosor mayor. Una imagen bastante bonita de esta figura. Y también vemos aquí las características del personaje. No hay profile por ningún lado. Seguimos con más cosas. Aquí tenemos correcciones. Ah, miren, esto lo que, no lo había abierto por eso. Fíjense, no es un Power Pilot. Es simplemente el torso, para poder cambiarle el torso, fíjense, al Power Pilot. Muy bien, la verdad que no lo había abierto, fíjense, muy bien, para poder ponerle el Power Pilot al torso. Luego tenemos los stickers para poder decorarlo, que yo creo en este caso
no me van a hacer falta. Son para para la versión 24 y 24A que tenemos a revisar. Ya se imaginan ustedes que van a venir las dos reviews seguidas. ¿Se imaginan? Eso digo yo. Fíjense, muy bonita. Un manual tipo libreto, muy bonito. Y aquí empezamos a transformar del modo alterno al modo robot. La figura de Fans Hobby no suelen ser muy difíciles de transformar. Son 79 pasos, pero no suelen ser difíciles de transformar. Ya les aviso. No suelen ser difíciles. Aquí, cómo colocar el Power Pillow, cómo transformarlo y cómo colocarlo también. Aquí los stickers, cómo colocarlos. Ya yo creo que no lo voy a poner. Y aquí el super modo combinado de los dos jets. Y aquí pues lo mismo que la parte, no, la parte entera, lo mismo que la parte trasera de la otra caja. Y el warning, más de 15 años. Una presentación muy bonita, en la que Fans Hobby siempre cumple. El modo alterno de esta figura es una auténtica maravilla. Representa un Panavia Tornado GR1. Lo he buscado en internet, así que no me pregunten mucho más. Pero por lo que he visto, está muy bien representado. Pasa lo mismo que con Buster, que quedan los brazos a la vista, con lo cual no sería un modo real completamente, un modo alterno real, porque quedan los brazos a la vista, que por cierto cuesta un poquito encajarlos aquí. Por lo demás, muy bien, realmente fíjense, un modo alterno muy limpio, al que lo único que le sobran son los brazos para ser exactamente igual que el modo real, con su tren de aterrizaje, que por cierto rueda perfectamente, y con un esquema de colores bastante atrevido, pero bastante bonito, con ese morado, ese gris, ese rojo y ese plateado. Insisto, creo que no voy a poner los stickers porque para mí no le hace falta ningún sticker más para verse bonito. Fíjense, con esa cabina doble tan bonita, ustedes, como se ve perfectamente los mandos, los asientos, perfectamente. Y ese, dijéramos que es un verde translúcido que hace que se vea muy, muy bonito. Fíjense de la punta, muy bonita. Y tienen los detalles necesarios. Tiene alguna bisagra que es para poner el Power Master, que es un poquito más extraño. Pero bueno, en general está bastante bien, tanto por delante, como por detrás, como por arriba, como por abajo. Bastante bastante bonito, fíjense que queda muy, muy, muy bien. Es una figura que queda muy, muy bonita, con ese diseño en forma de rayo de las alas. Las alas tampoco acaban de conectar muy bien aquí, al menos el mío no me gusta cómo acaba de conectar. Y por cierto que las alas son plegables, pueden ustedes ponerlas si quieren en este sentido o en este sentido. Yo creo que me quedo mejor así, pero también te voy a decir que con las alas plegadas también tiene su punto, queda bastante, bastante bien. Yo creo que un diseño sin muchos alardes, pero que queda muy, muy bonito. Fíjense también. Y luego tenemos los dos propulsores traseros, las dos turbinas, que también están muy, muy bonitas. Lo dicho, Fans Hobby hace figuras simples, pero que funcionan perfectamente, con modos alternos tan bonitos como este. Como extras para este modo alterno tenemos el Power Pillow, el torso extra del Power Pillow y las armas que se pueden colocar en las alas. Tengo que empezar a ponerme las gafas para hacer las reviews porque no leí que pone MB23 y 23A, no 24. O sea, que el torso incluido no es para este Power Pillow, es para el otro Power Pillow, el Power Pillow que incluye Buster. ¿Por qué? Para que se pueda colocar y combinar en el modo Super Jet Wing. Fíjense que es todo el Power Pillow menos las extremidades. Pueden haber traído de las extremidades ya que estamos. Bueno, el Power Pillow es muy bonito. Fíjense la diferencia que tiene con el rostro, perfectamente diferenciados con su hermano menor. Perfectamente diferenciados. Muy bonito, muy articulado. Puede articular sin ningún problema para su pequeño tamaño. Fíjense, puede articular lo que ustedes quieran y deseen. Y fíjense que lo que les está diciendo es muy bonito para su pequeñito tamaño. Y creo que en escala no es de un tamaño de un piloto normal y corriente, pero creo que se ve muy, muy, muy bien. Se ve muy bien en cuanto a la escala. Fíjense que se queda
más que correcto. Bueno, para transformarlo simplemente es plegarlo, es venir aquí, colocar los bracitos aquí. Quizás se me desmonte durante la transformación, así que si pasa eso, lo siento. Porque saben ustedes que son ball joints que se pueden soltar. Bueno, transformamos aquí, ahora venimos aquí, abrimos esta parte de aquí. Siempre hay un sitio para meter la uña, igual que por ejemplo en el... me llama la atención que en el traterizaje hay un sitio para poder meter la uña y poder abrirlo. Eso también lo hace Fans Toys. Yo creo que son compañías que piensan en los usuarios. Queda un poquito raro así colocado, pero bueno, es lo que hace falta para poder combinarlo. No me disgusta cómo queda. Para mí queda bastante correcto. No queda mal, no me disguste. Fíjense que con las armas queda muy bien. Ya nos faltaría colocarlo en el stand, que lo vamos a hacer a continuación. Y una vez colocados los soportes, la figura se ve genial. Fíjense que son simplemente estas dos piezas de plástico donde encaja cualquier soporte. Cualquier soporte ustedes le pongan va a encajar perfectamente. Vean qué bien que se queda. Y por supuesto se puede articular sin ningún problema. Hubiera estado genial que la figura ya de por sí hubiera tenido este soporte, porque simplemente ven ustedes que son cuatro piezas de plástico. Tampoco es una cosa muy elaborada, ni mucho menos, pero hace que se vea genial. Se puede colocar y se sujeta sin ningún problema. Fíjense, ahora se quiere y me dejará mal, pero no, se soporta, se sujeta sin ni un solo problema. Y queda muy, muy bien. Me encanta que tengan estos extras para poder colocar la figura en cualquier posición. Lo dicho, queda realmente bien. Y aquí ya podemos verlo junto a su hermano pequeño Buster. Lo primero me ha llamado una cosa mucho la atención, y es que las alas, según ustedes, se pueden plegar, pero es que están pensado en poner un doble puerto para poder colocar el arma en cualquiera de las dos posiciones, con las alas plegadas o con las alas desplegadas, cosa que me llama mucho la atención. Fíjense, ahora lo quitamos, abrimos el ala y lo colocamos en el segundo pivote para que se quede justamente tal y como toca el arma y se pueda colocar justamente en su sitio. Lo dicho, muy muy bonito, y han pensado hasta en el más mínimo detalle. Con ustedes, Hydra es bastante más grande que su compañero. Claro, esto es un biplaza y esto es un monoplaza. Me llama, bueno, me llama mucha atención y me gusta mucho que hayan dado el mismo toque a las cabinas con ese azul translúcido verdoso. Es más que azul, es tirando a un verde turquesa. Fíjense que el gris, por ejemplo, del morro es exactamente el mismo, al igual que el gris de los alerones es el mismo que el del cuerpo de esta figura. Y el morado, aunque no se ve, tenés el mismo morado, lo vamos a ver, que tiene este en los brazos. Y el rojo también coincide, lo cual está realmente bien. Me gusta mucho el estilo que le han dado y cómo lo han hecho coincidir los colores. Y el tema de las alas queda muy, muy bien. Lo dicho, un lanzamiento muy bueno. También me llama mucho la atención que en ambas versiones se vean los brazos. Por eso digo que no es un modelo real totalmente, es un modelo real pero con modificaciones para adaptarlo a lo que ustedes están viendo aquí. Pero queda muy muy bonito. Lo dicho, me gusta mucho cómo han quedado estos hermanos juntos. Y para acabar con este modo alterno, añadimos a la comparativa a Starscream Masterpiece. Con ustedes, Starscream tiene poco, poquito, muy poquito ver. Con estos moldes está bastante peor hecho. El más grande sería Hydra, y Buster y Starscream están en un tamaño bastante similar. La diferencia entre Hydra y Starscream es bastante considerable. Pero recuerden ustedes que Hydra es el único biplaza de estos tres que estamos revisando. Fíjense que la diferencia de tamaño es bastante grande. Bueno, y Starscream se desmonta por momentos porque la ingeniería pues es bastante patética. Pero ustedes que este Hydra sería bastante más grande
que, por ejemplo, Star Screen. Bastante más grande. Y ya, por último, vamos a poner a su lado a Buster para que vean ustedes lo bien que se ven estos dos en este modo alterno. Se ven realmente geniales los dos juntos. Respecto al Power Pilot, lo único que tienen que hacer es quitarle las extremidades al original y colocarlas en el repuesto. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que este tiene menos mochila que el original. Si se fijan ustedes, tiene menos mochila y es para que en el modo combinado se pueda cerrar la tapa donde se queda oculto este Power Pilot. Pero es exactamente igual, con un poquito menos de mochila. El pecho, bueno, el torso en general es exactamente el mismo. Así que vamos a colocarlo a ver qué tal queda. Una vez combinado, nos queda un Super Jet que alcanza los 45 centímetros de longitud. Bueno, estoy bastante contrariado porque en el manual no explique cómo combinarlo. Simplemente fíjense ustedes, tenemos aquí una pequeña foto y ya está. Yo creo que ha quedado más o menos parecido. Creo que está todo bien colocado, pero no lo podría jurar. Yo creo que no me acaba de gustar eso. Bueno, no queda mal, pero la estabilidad no es su punto fuerte, ni mucho menos, porque la sujeción se basa en una pequeña pestañita aquí debajo y estas piezas que se quedan sujetando este alerón que tenía Buster. Bueno, al poder poner el Power Pilot más reducido, se queda bastante bien. No queda mal, de hecho está casi que bonito. Fíjense cómo se parte la cola, la parte trasera, para hacer esa especie de V, que no queda nada mal. Las armas se colocarían más o menos así, al menos así lo pone en la foto, y esto sería lo que quedaría el modo combinado. Pero no me gusta porque ya digo que es fácil que, por ejemplo, se doble. No sé si falta algún punto por combinar, por algún punto por anclar, pero no me acaba de convencer cómo se queda. Es una cosa un tanto extraña, pero bueno, así más o menos era así en la serie. Insisto, creo que es así, pero no podría darlo por seguro. Pero bueno, en general no queda mal. Un Power Pilot quedaría aquí oculto y otro quedaría aquí oculto. Y por debajo, pues es, pues eso, dos jets empalmados de aquella manera. Es un poquito extraño. La estabilidad no es lo suyo, pero bueno, al fin y al cabo no queda mal. Pero fíjense, por ejemplo, los brazos se van soltando si lo tocas mucho y ciertas cosas que no acaban de gustar. Pero bueno, sí que está bien que nos hayan dado este modo combinado y que al fin y al cabo sea tan parecido a lo que vimos en la animación. Para la comparativa de escala en este modo combinado tenemos al Overlord de Fans Hobby, que me encanta. Es precioso. En su modo Jet nos faltaría el modo tanque, pero aquí no pinta nada realmente. Bueno, fíjense qué cosa más curiosa, que es combinado, alcanza justo el mismo tamaño que Overlord, justamente los 45 centímetros. Y la forma, aquí ven ustedes, es muy extraña. De hecho, parece un pez con esa cola, con estas colas que le han puesto, parece un pez más que un jet. Es muy extraño. No me acaban de convencer que las alas, por ejemplo, tengan tanta movilidad, porque no acaban de quedarse en el sitio exacto que a mí me gustaría. Siempre están cayéndose. Por mucho que ustedes intenten colocarla una y otra vez, siempre se están moviendo. Y eso no me acaba de convencer. Al igual que la estabilidad comprometida, que ya les dije que tenía esta figura. Aunque vean ustedes que puesta en vertical se sujeta perfectamente, pero debería de haber tenido otro sistema de sujeción. Quizás yo no la haya sujetado bien, que también podría ser por desconocimiento, ya que no tenemos un manual donde nos explique cómo colocar las piezas. Bueno, juntos quedan bastante bien. Y este Overlord a mí es que me encanta. Es una figura impresionante. Realmente lo que hace Fans Hobby siempre tiene un muy buen nivel. En el modo robot nos queda
una impresionante figura que alcanza los 23 centímetros de altura. Vamos a empezar por lo que no me gusta de la figura. No me gusta, primero, que tenga todo el morro del modo alterno colgando de la espalda. No queda mal, realmente, porque las alas lo tapan. Pero en principio no sería así. De hecho, estas dos turbinas que dan aquí a los lados tienen que estar aquí encima. Sí que tiene mochila, pero no es esa mochila exactamente. O sea, el personaje que representa tiene mochila, pero no sería nunca esta mochila. Sería una mochila con dos turbinas pegadas aquí arriba. Otra cosa que no me gusta es, bueno, son estas alas de aquí que dan hacia abajo. En principio, si tuvieran que estar en algún sentido, sería hacia arriba y no hacia abajo, para que hacia arriba no quedan bien. De hecho, lo que nos dice la caja, el manual, todo, es que hay que poner las alas así. Y de hecho, en el anime no las tenía así, las alas, por lo que he podido ver. Y tercera cosa que no me gusta, y es esta conexión que tiene aquí, que nunca acaba de sujetarse bien. Lo puede sujetar usted, en cuanto lo toquen un poquito, esta conexión se va a hacer gárgaras. Entonces, eso tampoco me gusta nada. Por lo demás, una figura estupenda, como siempre, con Fans Hobby. Me encanta Fans Hobby. Es una de mis compañías fetiche y no lo puedo disimular. Fíjense qué bonita les quedó la cabeza con esos morritos que parece que te vaya a dar un beso. Fíjense, con esas orejitas de gato, queda muy bonita. Al igual que el pecho. Recuerden abrir esta parte hacia los lados para completar todo el pecho. El color, fíjense que hemos metido un azul que no aparecía durante el modo alterno, pero quédate muy bonito. Por lo demás, rojo, gris, azul y plateados, no tiene más. Un esquema de colores muy sencillo, en oscuro sí, con los stickers mejora, pero los stickers serán para su repintado, no va a ser nunca para esta figura. Vean ustedes, los brazos también quedan bastante bonitos y vean que están incluso decorados por la parte exterior, unas manos grandes, tiene casi tan grande la mano como la cabeza, eso es un poco extraño. Bueno, las alas quedan muy bonitas, la verdad es que la forma que tiene esta figura en su modo robot dicta mucho del modo alterno. Quizás nadie adivinaría que las alas, por ejemplo, se van a quedar con esta forma tan extraña. De hecho, las turbinas, esta parte de aquí, o sea, el alerón de la cola. Y queda realmente bien, funciona muy bien. Recuerden también estirar todo esto hacia abajo para que las alas no les molesten a la hora de articular la figura, porque si no, créanme que les va a molestar. Quitando la mochila, muy bien. Algunas soluciones bastante curiosas por parte de Fans Hobby, como por ejemplo esta pieza. Vean ustedes, a ver si lo puedo hacer, que todo esto queda guardado todo en una simple pieza que se va aquí a la parte trasera. De hecho, a ver, que no, aquí, que no me equivoque. Esto va así, se plega así, y todo esto iría metido aquí. Fíjense, toda la parte que tapa toda la pierna completamente, toda la pierna queda oculta aquí en un pequeño panel en el lado. Fíjense, todo esto queda oculto. La verdad que la tecnología, la ingeniería, no es un secreto para esta compañía. Y hace cosas tan buenas como esta. Fíjense dónde queda oculta toda la pierna. En una parte muy pequeñita de la figura, para que luego se pueda plegar para hacer el modo alterno. Bastante, bastante ingenioso. E insisto, la colocación de las alas es muy bonita. Podemos discutir si es show accurate o no, pero es muy bonita. La forma que le han dado, esa forma de mariposa que tiene, queda muy bien en la figura. De hecho, queda una figura muy bien. Esa forma me encanta, como se ve toda esa forma. Al igual que el decorado de la figura, te queda muy, muy bonito. Es lo que pasa. Estos son personajes que solamente les va a dar Fans Hobby. Y puede tener sus pequeñas pegas, repito, pequeñitas pegas, como por ejemplo los pilotes que sueltan o estas alas que no estoy muy de acuerdo en la posición. Pero es muy parecido a lo que vemos en la animación y repito, es una figura que solamente Fans Hobby se va a atrever a sacar. Es que fíjense qué planta
más bonita tiene esta figura. Muy, muy bonita. Bueno, en cuanto a la articulación, Fans Hobby, dijéramos que pasa de modernismos y la articulación es bastante clásica, por llamarla así. Bueno, cabeza articulada completamente. Y luego fíjense que tenemos aquí una tapita. Y escuchen porque tiene su ratchet, fricción, y tiene esta articulación de aquí, que esto sí que es una articulación moderna de hombro. Pero, por ejemplo, fíjense que el codo solamente articula 90 grados. Y luego los dedos, pues separados uno por uno con pivotes metálicos para que no se separen. Sin ningún problema, con sus tres falanges cada dedo. Luego tenemos Arch Crunch, no, ni de coña. Cintura, sí, aunque queda un poquito impedida por la misma forma de la figura. Levantamos faldones, lo dicho, muy clásicos, faldones incluidos, y ratchet, con articulación total. Y luego venimos a la rodilla con un ratchet, escuchen, atronador, todo muy clásico. Y por supuesto los 90 grados, no articula más de 90 grados. Y luego el pie, pues sí que está articulado en más o menos todos los sentidos. Así que esta compañía, en cuanto a articulación, digamos que es un clásico, donde no existe el arch crunch y las articulaciones son de 90 grados. Vamos, como toda la vida. Y respecto a los extras, tenemos los mismos que en el modo alterno. El Power Pilot y las armas. Aprovecho también para mostrar a Buster esta comparativa. Bueno, los Power Pilots ya los vimos, aunque este ahora tiene brazos y piernas y antes no los tenía. Y bueno, son muy bonitos ambos. No nos vamos a detener mucho aquí porque ya vimos articulación. Y bueno, lo vimos ya en general, lo vimos todo sobre los Power Pilots. Bueno, las armas son parecidas, aunque tienen sus diferencias. A ambas hay que sacar, bueno, de ambas hay que sacar la empuñadura. Fíjense que tienen cosas en común con esta parte de arriba y cosas diferentes, como vean ustedes aquí, este diseño, que son muy parecidas en cuanto a tamaño. Y se colocan en las manos de la misma forma que pasaba en Baxter. Fíjense, es un arma muy curioso, es un sistema de Fans Hobby que no existe en ninguna otra compañía. Tiene aquí un riel y aquí tiene una pieza donde encajar. Entonces venimos aquí, los deslizamos, hay que deslizarlo, y ya se sujetará por los tiempos de los tiempos, porque está perfectamente encajado aquí. Con esta mano abierta se va a sujetar perfectamente sin ningún problema. Las dos armas son iguales y se quedan igual. Y luego ya estamos, fíjense. Ah, por cierto, los Power Pilots en el modo robot son un complemento precioso para estas figuras. Y ya que estamos, como estaba diciendo, fíjense qué bonitos que se ven los dos juntos. Vean ustedes cómo los grises coinciden, los plateados coinciden, los rojos coinciden y este, por ejemplo, no tiene azul, pero son muy parecidos, aunque la forma es completamente diferente, sobre todo la coloración de las alas, que aquí quedan plegadas en la parte trasera y aquí pues quedan completamente a la vista. Matamos a un Power Pilot, realmente se cayó el pobrecito. Fíjense qué bien que se ven juntos. Se ve muy, muy bien. Y bueno, los colores coinciden perfectamente. Y el blanco, por supuesto, este blanco y el morado coinciden con el blanco y el morado de Baxter. Así que estos dos hermanos están ya preparados, dispuestos a hacer el mal los dos juntos. Lo dicho, Fans Hobby saca figuras que no saca nadie. Y lo que saca es muy bueno. Y acabamos esta video review con la comparativa de escala en el modo robot. Para eso tenemos a los Fans Hobby de Overlord, Double Dealer, Buster y el Hydra que estamos revisando. Y añadimos a nuestra vara de medir, al mierda 44. Bueno, 23,5, 25. Creo que podría funcionar esta escala. Recuerden ustedes que aquí no tengo una escala tipo Sumbo que usan en el anime. Entonces me tengo que basar en lo que vimos en la serie y en las escalas recopiladas a través de la web. Pero el sentido común nos dice que Optimus es de nuestras formas más grandes y que todos estos sean un poquito más pequeños. Así que creo que la escala, a mí en este caso, me podría funcionar. Caso aparte sería ya comparado con el Double Dealer, que el Double Dealer es enorme. Creo que este está un poquito pasado de escala. Pero bueno, tampoco lo puedo asegurar cierto,
Pues asegurar lo cierto, porque no tengo una escala oficial que me guíe en este caso. Pero fíjense qué bonitos que se ven juntos. Todas las figuras de Fans Hobby se ven muy bien juntas. ¿Y cómo se ve con Overlord? Pues creo que también se ve muy bien. Puedo discutir si está en escala o no está en escala, pero creo que se ven muy bien juntos. Overlord es simplemente magnífico. Es una figura magnífica, allá donde las haya. Es una figura increíble que merece la pena tener en cualquier colección. Pero dicho, se ven bastante bien juntos. Así que bueno, vamos recapitulando. Vamos a ponerlos en su posición. Esperemos que no se caiga ninguno, porque estas figuras con alas y esas cosas, pues tienen una estabilidad un poquito más comprometida de la cuenta. Vamos a poner aquí al mierda 44 y dejamos un sitio para que los dos hermanitos estén juntos. Este también se quiere caer. Te quiere estar quieto y no caerte. ¿Eh? No sé por qué. Dio por caerse ahora. Fíjense qué tontería que le dio por caerse ahora. Bueno, vamos a recapitular. Son $130. ¿Merece la pena tenerlos? Sí, merece la pena tenerlos. Las figuras de Fans Hobby son únicas. Son únicas. Por lo siguiente, muy buena calidad, muy buena ingeniería y sobre todo personajes que no saca nadie. Los Monsterbot, por ejemplo, no los ha sacado nadie. Overlord, tenemos el de Master Main Creatures, que no está a escala. Double Dealer, que yo sepa en Masterpiece, en escala Masterpiece aproximada, más o menos, escala Masterpiece aproximada, no hay nada. Entonces, Fans Hobby saca lo que otras compañías no hacen. Saca un Optimus Armada, un Megatron Armada, saca al Fat Optimus como... al Factimus, ¿cómo olvidarlo? Factimus, es imposible de olvidarlo. Sacan Overlord, sacan Double Dealer, sacan a Buster, sacan a Hydra, sacan sus repintados, sacan figuras que no, o sea, bueno, Dreadwing, Darkwing, sacan figuras que no va a sacar nadie, o que si salen, saldrán dentro de 1000 años. Entonces, ustedes quieren completar una colección, por ejemplo, de este caso, Master Force, por ejemplo, pues no lo duden. Ya digo, yo no soy muy seguidor, voy a poner esta bien, porque no puedo evitar que esté algo mal, soy demasiado magnético para esas cosas. Bueno, yo no soy muy fan de Master Force, pero sí que me gustan las figuras bien hechas, y esto son figuras bien hechas, con dos modos muy logrados. Y mucha calidad, sin usar diecast. A veces el diecast no lo es todo, aunque Fans Toys sí, Fans Toys sí, pero a veces no lo es todo. Y Fans Hobby nos demuestra que después sacas buenas figuras sin usar diecast. Muy buenas figuras y sobre todo figuras que no saca nadie. Es muy importante porque vienen a completar colecciones que de otro modo no se podrían completar. Así que no lo duden y cómprenla porque merece mucho la pena. Bueno amigos, pues esto ha sido todo y como siempre les digo, cuenten, cuenten, cuenten y bueno, comentar. Hasta luego amigos.